¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien. Pues iba a lavar el carro, pero la lluvia otra vez y ya no lo voy a lavar. Entonces, lo que le voy a hacer ahorita Lastra, otra cosa que le voy a hacer externamente, ya lo vieron cómo quedó. Quedó con sus rines, los calipers, la calcomanía. Le voy a polarizar sus faros de niebla. Normalmente los faros de niebla pues son para la niebla, ¿no? Ya, pero uno como está medio estúpido, le hace cosas que pues le gusten a uno, ¿no? No conforme debe de ser. Entonces, los faros de niebla lo que voy a hacer es los voy a polarizar de amarillo y no le voy a dejar a lo mejor el foco de original que trae de halógeno, que viene siendo que alumbra. No me interesa que de abajo alumbre, porque los de arriba alumbran muy muy bien. Lo que voy a hacer es que le voy a adaptar un conector para foco de ya sea de pellizco grande o foco de esos de pata dispareja, pata pareja. Le voy a adaptar uno de esos conectores para que siempre se quede prendido. O sea, le voy a poner como si fuera luz de día. Nada, cuando uno prende el vehículo, prendan siempre los faros. Aquí está el farito, ¿no? Entonces, se lo voy a polarizar. Lo que yo voy a hacer, no voy a llevar el carro a polarizarlo. Los voy a quitar y los voy a llevar. ¿Por qué? Porque vean este faro está súper asqueroso por dentro. Entonces lo voy a limpiar, por eso los voy a quitar para limpiarlos bien, bien, bien y llevarlos a polarizar y después volvérselos a montar. Vamos a quitárselos. Ya salió el sol, pinches días locos, pero vamos a quitar esos faritos. Pues ya los quité, pero vean el cielo. Ya está otra vez lloviendo, pero se ve que se va a venir bonito. Yo ya los tengo aquí. Lo que voy a hacer ahorita va a ser limpiarlos. Y vean, esta pieza se mueve. Voy a ver por qué se mueve y también fijarla. Igual también la de este lado se mueve. Entonces también la voy a fijar. Es lo que voy a hacer ahorita. Yo creo que ya hoy no me alcanza a dar chance para polarizarlos, pero ya lo hago mañana y ya vemos de una vez. Igual le hago la adaptación porque trae foco, como pueden ver, trae su foco, obviamente que es para los faros de halógeno que son como de 55 watts. Yo se lo voy a quitar, le voy a hacer una adaptación para ponerle los focos, pero nada más para que sea pura luz de día. Si yo le dejo este foco, como van a estar todo el día prendidos, cada que uno prende el coche se va a fundir muy rápido, entonces la verdad no tiene caso. Mejor se lo voy a quitar y le voy a adaptar el otro foco. Ya están aquí polarizados los dos, ya los mandé a polarizar. Ahora ya está ese punto. ¿Qué punto sigue? Vamos a adaptarles el foco, les digo. Ya compré yo el conector. Le compré un conector igual para foco de pellizco y le voy a poner este foco que es de 16 watts. Le voy a meter este foco. Ahora, ¿cómo se lo voy a adaptar? Yo simplemente voy a usar lo mismo que tiene el faro. Todavía me falta fijar esta parte. No lo he hecho, eso ahorita sigo. Voy a usar estos mismos ganchitos que tiene aquí para meter aquí el conector que entre. Vean, ahorita le voy a hacer una prueba aquí con la batería, por eso los tengo aquí afuera. Este va a entrar aquí sin problemas, vean. Va a quedar casi casi justo. Ahora, si lo metemos, se va completo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar esta misma pieza que es el gancho que agarraba el foco anterior. Y lo voy a atorar. Lo voy a poner para que vean más o menos, para que vean cómo va a quedar. Este va a quedar exactamente así. Quedó exactamente igual como si fuera el original, agarrado con las patitas, el seguro que trae, y vean. Ya no se mueve, solo me falta fijarlo, pero vean, el foco no se sale, no se mueve. Ahora lo tengo aquí porque voy a hacer una prueba. Ya conecté el faro a tierra y lo voy a conectar a corriente. Ahí está corriente, entonces ahí debe de ya estar ya prendido. Ahí está, ya lo tenemos prendido, vean. Esa es la idea que quiero, que siempre esté así la luz. Entonces ya así quedaría, ya nada más. Fijo esta parte para que quede bien, bien alumbrando hacia abajo como debe de ser. Quedaría, ahí está, así quedaría. Entonces ya quedando así, ya los podemos montar.
De aquí, este es el conector de dos faros. De aquí voy a usar lo que viene siendo la tierra, que es la café. Esa la voy a dejar. El conector, este conector, yo no lo voy a quitar, lo voy a mantener aquí igual. Simplemente voy a cortar la tierra para que ya no llegue tierra, pero todo el conector se va a quedar igual aquí. Esto es porque esta es mi pendejada, o sea, esta es mi loquera de que yo quise y quiero que tenga siempre prendidos los focos de abajo de halógeno, que ya no van a ser de halógeno, entonces lo voy a tener de luz de día. Siempre van a estar prendidos cada que yo prenda el vehículo. Entonces es mi pendejada, es mi locura, pero a lo mejor si vendo el carro o en dado caso alguien más no lo quiere tener así, vamos a dejar el conector original. De adentro ya vieron el foco, se va a quedar la misma pieza, no vamos a mover absolutamente nada, para que si alguien más o el dueño que sí o quien lo vaya a tener, si es que yo ya no lo tengo, le quiere volver a poner los focos originales, se lo puede hacer sin ninguna adaptación. Simplemente quita el foco anterior, conecta el nuevo y conecta los conectores originales que ahí se van a quedar. La tierra la voy a agarrar de aquí, la corriente aquí se va a quedar igual, yo no la voy a agarrar de aquí la corriente, porque esta corriente solo prende cuando prendemos los cuartos y prendemos los focos de niebla, si no, nunca hay corriente. Lo que voy a hacer es, le voy a buscar una corriente directa, que en cuanto yo prenda el switch, prenda la corriente. Ya está, aquí está, este viene siendo la tierra, la agarré del mismo conector, la corté, ya encinté el conector para que lo dejemos ahí también, y les voy a enseñar de dónde voy a agarrar la corriente. La corriente la voy a agarrar de esta caja de fusibles. Aquí tenemos un fusible, tenemos relevadores. Vean, aquí está el probador a tierra, prende con corriente. Lo vamos a poner aquí en este fusible y vean, no prende. Entonces voy a prender el switch y se prende. Entonces de ahí voy a tomar la corriente para los focos, para que siempre solo prendan con el puro switch. Ya está, de hecho ahí está el farito, ya se ve amarillo. Ahí está el de este lado también, sin problema. Ya están montados, ya acabamos ahora sí. Ya nada más voy a echarlo a andar. Vamos a ver si prenden con el puro switch. Y ahí están con el puro switch prendido. Vean, de hecho, el motor está apagado. Entonces, nada más está ahí con el puro switch. Así se ven. Ahí está con la lámpara apagada, vean, de hecho casi no alumbran, lo que les vuelvo a comentar, no me interesaba que alumbraran, me interesaba que se viera amarillo para tenerlo puro luz de día. La intención es que siempre se vean prendidos todo el día. Ahorita lo tenemos con el puro switch prendido, ahí está por fuera, vean, la luz amarilla, los cuartos de LED. Entonces así quedó. Les voy a dejar ahorita con esta imagen, vamos a esperar a mañana. Ahorita nada más lo voy a bajar porque sigue en torres. Vamos a esperar para mañana para llevarlo a, ahora sí que en la luz del día. Vamos a ver si se ven los focos amarillos y ver la idea que yo tenía, cómo se debe de ver el foco amarillo sin que lo prendamos y cómo se debe de ver prendido siempre, ¿vale? Y bueno, así quedó el Astra. Ahorita ya está un poco oscura, ha estado todo el día así. Ahorita ya está otra vez lloviendo, no he podido grabar bien, pero vean, ya quedó plasmada la idea. Esa era la idea, que se vea siempre amarillo el foco. O sea, realmente esa era mi idea. Les enseño cómo se ven prendidos. Y así se ven prendidos. O sea, realmente esa luz que está mostrando ahorita el carro, esa luz va a estar siempre prendida cada vez que uno prenda el coche. O sea, realmente uno cuando enciende el coche siempre se va a ver así el carro de enfrente. Esas luces nunca se van a apagar. La imagen que queríamos o la idea que tenía en mente quedó plasmada. Así está. Realmente me gustó. Yo creo que lo que le haría después sería modificar la parrilla, que quede totalmente lisa. Le pondría un alerón
Ese también me gustaría, o sea, el alerón, pero todavía no sé si lo vaya a poner. Y vean, ya le quité el pinche toro feo que tenía ahí. O sea, realmente ya se ve o ya está agarrando forma más el astra. Vean, ahí me gusta, o sea, me está gustando cómo está quedando. Entonces, así quedó el astra. Realmente modifiqué los faros, no fue mucha modificación, pero era mi idea, como les digo. O sea, si se te ocurre algo en tu carro, si lo quieres, hazlo. O sea, el chiste es que te guste a ti, no a los demás. El gusto, como lo vuelvo a repetir, se rompe en géneros. Habrá quien diga, pinche carro se ve bien culero. Habrá quien diga, se ve chido, te está quedando bonito. No lo sé. A mí me está gustando, me gusta cómo está quedando. No le hemos hecho muchas cosas. Realmente, a comparación de cómo se veía el carro cuando llegó, ahorita me gusta mucho cómo quedó. Y realmente, ¿qué se le ha hecho? Se pintaron los rines de negro. Se pintaron los calipers, se les puso calcomanías, se mandaron a polarizar los faros de halógeno para que siempre estén prendidos con luz de día. Es todo lo que le he hecho al carro. Bueno, ya mecánicamente pues le cambié las bujías, pero estéticamente es todo lo que le he hecho al carro. Y me está gustando cómo se ve, o sea, realmente se ve bonito, o sea, se ve ya más coqueto. Y hasta ahorita me está gustando. No sé si le vaya a hacer lo del alerón, no sé si le vaya a hacer lo de la parrilla, ¿por qué? Porque a lo mejor ya lo voy a vender o me lo voy a quedar más rato. No lo sé, eso se verá ya hasta que vea unas cuantas cosas. Y si no, pues ya veremos más videos del Astra. Y si no, pues ya no veremos más videos del Astra y vemos qué otro carro tenemos. Pues bueno, hasta aquí el video. Espero les sirva, les haya gustado. Pórtense mal y cuídense bien. Bye.